di questa Lega, la Lega più, 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 la Lega più. ¿Cómo están? Bienvenidos hoy en una jornada especial de Cuenca Deportivo. Prácticamente un especial de Santa Marina, el nuevo integrante de la B Nacional, que va a formar parte del nuevo torneo de AFA también, que va a jugar el torneo Transición y que, ¿por qué no?, sueña con la Primera División también de hacer un correcto torneo. Sin embargo, vamos a asentarnos en lo que fue la gran campaña del equipo de Tandil formando parte del Nonagonal, marcando diferencias sustanciales en el torneo argentino A, en la zona sur, y luego en este Nonagonal con los 9 mejores equipos de la zona sur y de la zona norte, marcando la diferencia. Primero, en el partido frente a la CAI, el partido que fue clave, porque allí empieza a gestarse la historia que termina hoy con un Santa Marina protagonizando la B Nacional, o lo que queda de esta B Nacional, con todo un nuevo torneo que asoma en el horizonte como un nuevo formato, con un nuevo nombre, con recambios. Sin embargo, el objetivo era ganar en Nonagonal, más allá de que quede en la B Nacional, en el torneo de transición, o que termine donde termine. La idea era salir del argentino A, un proyecto que viene de largo rato, que tiene a Pablo Bossio como presidente y una gestión ordenada dentro de lo que es el fútbol del interior de la Argentina. Y bueno, y por supuesto, este partido fundamental con la CAI, que terminó haciendo que Santa Marina lo supere a falta de una fecha, y que ayer el equipo de Botella se presente en Gualeguaychú enfrentando Juventud Unida, y que con la victoria conseguida, con el 3-1 que vamos a repasar en instantes, conseguir finalmente el ansiado objetivo. Vamos a organizarnos cronológicamente en lo que es esta estadía de Santa Marina como campeón reinante. Primero vamos a repasar lo que fue el vestuario de Santa Marina tras la victoria frente a la CAI el fin de semana pasado en Tandil, y luego nos metemos directamente en lo que fue el partido de ayer, las repercusiones y todo el recorrido de Santa Marina en el Nonagonal, por supuesto también con protagonistas que han hablado con nosotros en la previa, hoy en Cuenca Noticias en el Central, y también con algunos protagonistas que lo viven de otro lado, algunos hombres que lo sienten con el corazón. Primero, los festejos del plantel tras la victoria con la CAI 2-0, que dejaba a Santa Marina en la puerta del ascenso finalmente conquistado. Y este era el vestuario tras la victoria 2-0. Y vamos a meterle audio, sí, por supuesto, porque con los goles de Román Estrada y de Pablo Vilches, que tuvo un cierre de torneo espectacular, Santa Marina tenía la chance de depender de sí mismo en el partido de ayer en Gualeguaychú, ante más de 600 hinchas de Santa Marina, que dentro de un ratito vamos a ver cómo lo han acompañado en un día de semana. Este es el vestuario tras la victoria clave frente a la CAI. Los muchachos de Santa Marina cantando "Vamos a volver". En realidad, la única relación que había entre Santa Marina y los torneos grandes del fútbol argentino era la participación en el Nacional del 85, donde se enfrentó con Estudiantes, con Racing, y luego en la segunda fase fue eliminado por Independiente de Avellaneda. Por supuesto, la locura de un plantel que en este momento está llegando a Tandil, está llegando en el micro. Hoy por la mañana tuvimos la chance de hablar con los protagonistas. Mientras vemos estas imágenes, vamos a mostrarles lo que fue el después. Esto es un orden cronológico de lo que terminó siendo el ascenso de Santa. Esta es la despedida que le dio la gente al plantel, ¿verdad? Esto es antes de viajar por las calles de Tandil, acompañando al micro, una caravana de autos. La gente había despedido, le había dado la bienvenida al equipo tras, había festejado con el equipo, perdón, tras la victoria con la CAI. Y luego este apoyo para la salida. Luego la gente de Santa Marina se iba a encontrar, los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico, la delegación completa,
se iba a encontrar con una multitud en Gualeguaychú. No es común que un día de semana más de 600 personas se movilicen tantos kilómetros para estar junto a sus ídolos. Ahí lo vemos a Dani Bertoya, un equipo que va a quedar por siempre en el recuerdo de toda la gente de Santa Marina. Un objetivo cumplido. En un ratito, todos los goles de el Nonagonal. Todos los goles. Primero, vamos a ver lo que pasó ayer. ¿Les parece? Miren, algunos de los que siguieron la caravana y que además apoyaron al equipo en Gualeguaychú. ¿Sí? Familias completas con sus camisetas. Los jugadores compartiendo ese momento único en una previa inolvidable. Y lo que iba a hacer después, el gran festejo. Vamos a ver lo que pasó en cancha. ¿Sí? Lo que fue el partido de ayer, donde Santa Marina enfrentaba a Juventud Unida en Gualeguaychú y a los 19 minutos se ponía 1-0 con ese cabezazo de Pablo Vilches. Atención con la pelota parada, porque va a ser fundamental. Y cuando veamos los goles de todo el Nonagonal, se van a dar cuenta de lo que le hablo. Cabezazo al segundo palo, jugada de pizarrón. Fusilamiento de Vilches de cabeza, más allá de la incertidumbre que iba a haber por el empate de Juventud Unida en un ratito con un muy lindo gol. Vemos el festejo de la gente de Botella. Santa Marina se enfrentaba con el peor equipo del Nonagonal, en lo que a punto se refiere, más allá de esta perla fantástica para que la gente de Gualeguaychú se ponga en partido. El fantasma de las desazones pasadas merodeó por la cancha por algunos momentos, sobre todo lo que había sido el partido con Sportivo Belgrano del año pasado. Pero miren, otra vez la pelota parada, la ejecución y en este caso la aparición de Federico Ascarate, hombre nacido también en la provincia de Buenos Aires, que ponía el 2-1, marcaba la diferencia y que le daba a Santa Marina la chance de acercarse cada vez más al objetivo que iba a terminar dándole el campeonato. En el cierre, la comunicación entre el cabezón y el tanque, Michel y Pablo Vilches, que anotó de manera consecutiva en los últimos 5 partidos de Santa Marina en el Nonagonal, ni más ni menos, absolutamente determinante. Y este es el festejo, junto con toda la gente que se acercó hasta el estadio. Una gran cantidad de gente que se había acercado hasta allí. Vamos a ver los festejos en Tandil también. Y por supuesto vamos a escuchar la palabra tanto de el cabezón Michel, fanático de Independiente. ¿Se acuerda, no? Cuando Independiente fue a hacer la pretemporada, cuando Racing fue a hacer la pretemporada a Tandil, jugaron, ¿se acuerdan? El partido por la Copa Centenario, que Mostaza no quiso jugar los penales. Bueno, Martín Michel, cabezón, tuiteó, bueno, otra vez abandonó Racing, se armó un lío bárbaro, bueno, un fanático de Independiente, que de seguir las cosas como están va a tener la chance de enfrentarlo dentro de muy poco, ni más ni menos. Ya han jugado por Copa Argentina, claro. Esta es el festejo de la gente tras la victoria frente a la CAI. Vamos a ver. Estos son los hinchas que estaban en Gualeguaychú, que coparon las calles para un festejo inolvidable. Vamos a escuchar un poquito el clima de la gente. Momento único, esa imagen de allí, con los amigos, con la familia, todos abrazados, caminando en paz, un festejo de campeonato que, como pueden ver, obviamente está ajeno a cualquier situación violenta. No hay grafiteadas en las paredes, no hay rotura de vidrio, no hay saqueo, no hay nada. Es el festejo de un club que ha luchado muchísimo por tener lo que tiene, que se lo ha ganado dentro de la cancha y que ahora este nuevo torneo de AFA le da la posibilidad de soñar, ¿por qué no?, con la chance de jugar en la primera división del fútbol argentino. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Señores, este es el festejo de Santa Marina, que va a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino.
que se lo ha ganado. Ganó el partido que tenía que ganar en su casa frente a la CAI. Ganó el partido definitorio en Gualeguaychú. Este es el festejo de su gente. Y hoy por la mañana, en la edición central de QM Noticias, teníamos la chance de hablar con los jugadores en el micro cuando volvían tras la victoria y ya con el campeonato en el bolsillo. La palabra de Martín Mitchell y también de Román Estrada. Lo hicimos trabajar un poquito al cabezón y se puso la camiseta de QM también para que ustedes puedan vivir desde adentro el festejo de Santa Marina. Escuchamos lo que decían los protagonistas hoy en la edición central de QM. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo está el mico? ¿Están cansados? ¿Están relajados? ¿O no se puede parar con el tema de la euforia? No, ahora estamos tranquilos. Estuvimos ayer en Entre Ríos festejando, ahora estamos tranquilos, esperando a llegar a Tandil a ver cómo nos recibe la gente y empezar a disfrutarlo con la gente de Santa Marina y con nuestra familia, que es la que nos espera allá. No, estuvo tranqui, fue el festejo a la vuelta. En realidad hicimos noche en Buenos Aires y festejamos un poquito en el colectivo, en el viaje, y un poco ahí en Capital, pero nada del otro mundo. Fue tranqui, los festejos potentes, como se dice, van a ser, si Dios quiere, en Tandil, que es donde lo merecemos. ¿Dónde? Sí, lo de la gente, en realidad había una expectativa de que hubiera mucha gente. Obviamente no imaginábamos lo que vimos cuando fuimos a hacer la entrada en calor. En la puerta del hotel, cuando estábamos almorzando, había gente, pero la verdad que fue increíble. Aparte, muchos de nosotros tuvimos como viaje sorpresa. Mis viejos fueron, yo no sabía en qué iban. A varios chicos le pasó lo mismo. La verdad que fue increíble ver tanta gente que se ha hecho un viaje, como dijiste vos, un martes, un día laboral, ha gastado mucha plata de su bolsillo para ver algo que logramos, que es histórico y va a quedar en la imagen de ellos. Muchísima gente grande llorando, muchísimos pibes de nuestra edad llorando. La verdad que eso es inolvidable. Entonces, la verdad que para nosotros es muy lindo lo que vimos ayer y más lindo para la gente. Y yendo a lo deportivo, fuimos los que merecíamos el ascenso. Lo venimos peleando hace muchísimo tiempo. Tuvimos una fase regular que lo pasamos por arriba y seis fechas antes que termine ya estábamos clasificados. Tuvimos un traspié con Tiro Federal en Rosario y sabíamos que teníamos que empezar a hacer el fútbol que nosotros teníamos para lograr el ascenso, y lo hicimos. Ganamos en canchas muy difíciles y lo logramos después de un año de trabajo muy duro, de que nos faltan muchas cosas, de que un equipo que está empezando a renacer después de que ha desaparecido cuando le decretaron la quiebra. La verdad que la dirigencia está haciendo las cosas bien, nosotros también, y el cuerpo técnico, todos juntos logramos lo que merecíamos. Lo estamos palpando ahora. No lo vemos ni como cercano ni como una locura. Creo que primero hay que transitar los primeros meses en un campeonato muy difícil y tan importante como el AVI Nacional. Hay que hacer pie rápido para no sufrir, entonces hay que estar tranquilo, laburando, todo llega. Ojalá estemos entre estos equipos para jugar en primera, así seguimos cumpliendo sueños en cuanto a lo personal y en cuanto a lo grupal. Acá te paso el más destacado, el más insoportable del plantel. ¿A quién me vas a pasar? Nos dio el pase a la final. Te lo paso a Román Estrada. A Román Estrada, que abrió el partido frente a la CAI, ni más ni menos. Tiembla, Fátima. Vale, ahí te lo paso. Gracias, Martín, un abrazo enorme, viejo. Un abrazo grande. Hola. Hola, Román. Sí. Bueno, acá estamos en QM Noticias, el canal de la provincia de Buenos Aires. Estamos en vivo para toda la provincia festejando y celebrando con ustedes que un equipo de la provincia se sume a la B Nacional, en este caso al torneo Transición. Bueno, contanos tú, ¿cómo lo has vivido vos, que has sido protagonista esencial porque abriste el partido frente a la CAI, ni más ni menos? Contame un poquito de ese momento y cómo encaraste la titularidad en el partido determinante. No, la verdad muy contento, muy feliz. Ese el partido contra la CAI, creo que también fue una final, y bueno, por suerte la pudimos ganar. Y bueno, el partido este lo encaramos con toda la confianza, porque sabíamos que teníamos que ganar para ascender. Estábamos a 90 minutos de lograr un sueño. Bueno, y la verdad que lo encaramos de una manera tal que pudimos ganar y bueno, y lograr el objetivo que estamos buscando hace tantos años. Y no, nosotros por ahí ahora estamos recién cayendo de lo que hemos logrado. Y bueno, sí, hoy casualmente habíamos hablado con algunos compañeros del nuevo torneo, bueno, que se había aprobado el torneo este de la B Nacional, que por ahí te da un poco más de chance, ¿no? Porque van a ascender
Bueno, la mitad. Más equipos de lo normal, así que creo que si se arma un buen equipo para luchar, o puedes estar en primera prácticamente en dos años, escalar hasta la máxima categoría, así que, pero bueno, todavía nos pusimos a pensar en eso y estamos tratando de disfrutar este momento. No solamente palabras de agradecimiento, la verdad nos han tratado muy bien, siempre apoyando el equipo. Por ahí cuando tuvimos alguna caída, que fue cuando perdimos algún partido, la gente reaccionó haciendo banderazos a favor nuestro y dándonos todo su apoyo. La verdad, hoy vino muchísima gente hasta acá, hasta Barbochillo, un esfuerzo muy grande. Y bueno, ahora seguramente cuando lleguemos, ese reencuentro va a ser muy emotivo de parte de las dos. No, nosotros creo que vamos a caer recién ahí cuando veamos a toda la gente festejando. Bueno, creo que ahí por ahí vamos a caer de lo que hemos logrado y que la ciudad va a estar muy contenta. Así que solamente palabras de agradecimiento y bueno, nos esperen, que nosotros también estamos muy contentos de poder encontrarnos con ellos. Escuchamos la palabra del Cabezón Michel y también de Román Estrada, los dos en el micro, volviendo de Gualeguaychú, ya con el festejo de anoche. Y como lo decía Michel, el festejo potente va a ser hoy en Tandil con toda la gente. Pero una de las cosas que me dijeron hoy fue, si vas a hablar de Santa Marina, no dejes pasar la oportunidad de hablar con Juan Casero, porque debe haber pocos relatores en el interior que lo vivan tan intensamente como él. Por eso lo invitamos y lo saludamos a Juan Casero, que es relator de raza y ha seguido de cerca esta campaña de Santa Marina y este ascenso histórico. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Cuame Deportivo. ¿Qué tal, amigo? Gusto de saludarlo. Buenas tardes. El placer es nuestro, Juan. Me pasaron mal el dato, me lo dirás vos. Estamos frente a un tipo que vive el relato con la pasión de los relatores a la antigua. Contale un poco a la provincia de Buenos Aires, que te está viendo en este caso por la pantalla de Cueme Noticias, ¿cuál es tu profesión y cómo has vivido lo que ha pasado ayer en Gualeguaychú? Bueno, yo soy un relator hecho en la calle, no soy un relator hecho en ninguna academia. Soy un relator hecho escuchando desde aquí, desde el interior, Radio Carmen, Montevideo, Oriental, a Víctor Hugo en Continental, al Gordo Muñoz, a Juan Carlos, al Turco Hueve, a mi amigo Walter Saavedra. Bueno, y desde hace algunos años, bueno, me dedico a seguir la campaña de Santa Marina por radio, y bueno, sí, la verdad que es un relato bastante particular en el sentido de la pasión con la que uno por ahí grita un gol, lo relata, lo cuenta. Juan, pero, ¿vos sos tandilense? Bueno, sí, yo he nacido acá en un barrio muy particular, que es un barrio de la periferia, en Villa Gaucho, un barrio que se llama El Selveti, es un barrio de calles de tierra, de esos de donde los pibes se crían con muchas carencias, y bueno, hemos andado detrás de Santa Marina desde que éramos muy pibes, desde los 8, 9 años, nos íbamos a la cancha a ver a este equipo. Tuve la particularidad de poder presenciar cuando tenía 12 años el ascenso a la primera división, aquel Nacional del 85, y ver a mi Santa Marina jugar con equipos como Estudiantes de La Plata, de Islas, del Bocha Ponce, claro, Independiente de Bochini, de Goyen, de Marangoni. Esos tiempos que después, en la década del 90, cuando Santa Marina, por ineficacia y perversión de algunos dirigentes de turno, perdió todo, bueno, creímos que nunca más lo íbamos a ver dentro del fútbol, elite. Porque perdimos hasta los trofeos, nos remató un juez, se perdió la cancha, se perdió la sede, se perdió la cancha que tenía 10 hectáreas, un lugar hermoso de este Tandil turístico. Nos despojaron de todo, por eso digo, nos vendieron hasta los trofeos. Qué cosa. Y bueno, pensamos que nunca más lo íbamos a ver. Y ya lloramos cuando la Copa Argentina nos puso a Boca en el medio. Y, claro, y bueno, y ahora con Independiente, imagínate ahora llegando a la B Nacional, es un sueño tremendo, ¿no? Juan, se te nota en la voz lo que hemos laburado en radio antes de llegar
a este monstruo que de la tele, ya se te nota que sos un relator de pura cepa. Y yo me quiero tomar el atrevimiento a hacer una producción en vivo. Ya lo hablamos con los chicos recién. Y quiero preguntarte dos cosas. La primera, ¿cuál es el que más gritaste? Si gritaste más el de Román frente a la CAI o gritaste más el último del tanque Vilches en Gualeguaychú. Y la otra es, yo tengo los goles acá punteados. ¿Sí? Ya los tenemos en punta. ¿Te animás a hacer un relato en vivo de uno de los dos? Si vos lo tenés en punta, no. Porque es algo que no me animo a hacer. No me animo a hacer y quizá la garganta no me lo dé y la emoción tampoco en este momento. Lo que sí puedo decirte que grité más el de Román. El primero. Y el de Vilches quizá... El de ayer estuve bastante tratando de contener mi emoción, pero bueno, si vos tenés un audio, creo que la gente... Tengo solamente la imagen. Tengo solamente la imagen, bueno. Y yo la quería acompañar, pero entiendo que es complicado el pedido, entiendo que es complicado. Yo lo que puedo hacer es... ¿Vos qué tenés ahí? ¿Qué tenés una imagen del Ghost Roman? Sí. Bueno, a ver, yo voy a ver si puedo, si vos me das un segundo. Sí, pero cómo no, vos acomodate y me pegás el grito, que yo mientras le voy explicando a la gente lo que vamos haciendo. Del otro lado está arroba Juan y Casero, en esta época donde todos tenemos un arroba delante de nuestro nombre. Juan Casero es un relator nato, sigue la campaña de Santa Marina, la gente en Tandil lo conoce. Y estamos tratando de ver si podemos tener una suerte de relato de lo que fue. Para él, el gol de campeonato, para mí también. El de Román Estrada, que estamos viendo ahora en la pantalla, estamos viendo todo el resumen, pero un ratito va a llegar el gol de Román, con el que se abrió el partido. Del otro lado hablamos con Juan Casero, relator de Tandil, que ha seguido la campaña del equipo. Por supuesto que le decimos a la gente que en un ratito vamos a tener todos los goles del Nonagonal y por supuesto también todo lo que refiere a los números, ¿sí?, de Tandil, y también algunas perritas particulares como repasamos el otro día de este encuentro del Papa con la camiseta. También un saludo de Juan Martín del Potro hace muy poquito para con un chico que está muy enfermo, se acercó a saludarlo, los dos, el chico hincha de Santa Marina, bueno, y Juan Martín del Potro haciendo la zurra pese a haber salido de otra cuna, ¿sí?, pese a haber sido un hombre de independiente de Tandil. Juan, ¿te tengo del otro lado? Bueno, en realidad tenía el audio acá, pero hay una, mi computadora hace una interferencia, a ver si... Quiero ver si encuentro el gol y mirando la imagen. Dale, no hay ningún problema. Si está subido a YouTube, le decimos a los chicos de producción está, que... Está en mi Twitter, está en mi Twitter. Ahí está, listo, en listo. Giorgetti ya entonces se pone a buscar. Arroba Juan y Casero, está subido el audio. Y lo que vamos a hacer, Juan, porque por las referencias que me dio la gente que le tengo absoluta confianza, soy la voz del pueblo de Tandil. Y vamos a cerrar este especial con tu relato, ¿te parece? Bueno, cómo no. Yo les agradezco la generosidad y bueno, por supuesto que estamos viviendo un momento ideal. Aquí la gente está ya agolpada sobre la ruta, no solamente en Tandil, acabo de hablar con algunos amigos en Rauch, una localidad muy cercana, sí. Y también hinchas que son de Rauch están en la vera de la ruta esperando que pase el colectivo. Aquí el estadio ya se ha abierto sus puertas para que los hinchas cuelguen las banderas y para que el equipo allá por las 4:30 de la tarde llegue y dé la vuelta olímpica, aplaudido por toda su gente. Así que es un día muy especial para nosotros y vamos a tratar de disfrutarlo como aquel del 85. Es un ascenso que no se gana todos los días, así que lo vamos a tratar de disfrutar a full. Bueno, Juan, ojalá que sea así. Las imágenes que llegaron de Gualeguaychú ya nos pintaban un panorama de lo que nosotros ya sabemos que es Santa Marina, pero en este caso, al ser un canal netamente provincial, tratamos de que haya aire para todas las localidades y quizá quien está acostumbrado a ver otro tipo de festejos se encuentre con esto, ¿no?, que tiene el interior, el festejo familiar, la caminata con amigos, sin andar haciendo ningún acto vandálico, sin escribir las paredes de la calle, sin romper ningún kiosco, el festejo de la familia. ¿Sí? Lo que nosotros tanto pregonamos porque suceda en todos los ámbitos del fútbol argentino. Juan. Son las cosas que por ahí todavía tienen algunos pueblos del interior como este. Sí, y que sería bueno que se imiten. Vamos a ver si ahora esta suerte de federalización del torneo de la primera división puede
acaparar algo, ¿sí?, de todo esto. Ojalá, ojalá, sabemos que es un deseo un tanto utópico. Juan, te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones por el laburo, por todos estos comentarios que han llegado sobre vos porque hablan del don de buena gente. Te mandamos un fuerte abrazo, Juan, y después, por supuesto, te haremos llegar el video, lo puedes seguir por internet, por el www.qmnoticias.com, para ver el cierre de este especial de Santa Marina con el relato del gol de Estrada. Dale, dale, no me lo quiero perder, yo les agradezco el llamado, la generosidad que han tenido, y ojalá les guste el gol. Dale, cómo no. Abrazo grande, Juan. Un abrazo para ustedes. Bueno, gente, nosotros continuamos en QM Noticias. Hablamos con Juan Casero, que es el relator tandilense, ha seguido la campaña. Vamos a escuchar el relato de su gol en un ratito nada más en el cierre. Yo propongo que hagamos una pausa y que se acomoden en su mejor sillón, que se relajen y que puedan ver todos los goles de Santa Marina en el Onagonal, que lo terminó depositando en la B Nacional, torneo de transición o como ustedes quieran. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con más QM Deportivo especial Santa Marina.